y tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le ordena al Estado peruano reabrir la investigación sobre el caso de la matanza del penal del Frontón, ocurrida, como todos recordamos, durante el gobierno del doctor Alan García Pérez, se ha desatado una guerra, una batalla, no solamente legal o jurídica, sino eminentemente política, olvidando, como siempre, a las víctimas de esta tragedia. Veamos los pormenores de esta investigación en el reportaje de Catherine Lanceros. Cuando me acuerdo, señorita, parece que es común corriente. Y en ese momento, ese lado cuerpo se me adormece, hasta ahorita. Olía a muerte, pólvora, caos. Cientos de madres, padres, hermanos e hijos desesperados contemplaban con los ojos llenos de lágrimas desde las playas del Callao, como la isla donde estaba encerrada su gente se caía a pedazos, arrastrando consigo un número hasta hoy desconocido de vidas. Casi todos terroristas de Sendero Luminoso, pero muchos también inocentes. Inocentes injustamente detenidos. Hoy, 17 años después, el sanguinario develamiento del motín en el penal del Frontón vuelve a los tribunales para vengar la muerte de Durán de Ugarte. Vuelve y trae cola. Por un lado, la esperanza de una madre de poder velar por fin los restos de su hijo. Y por otro, cuestionables entretelones legales que están alborotando los cuarteles y el corazón de un partido político. Un proceso que podría traer oculta la intención de tener en jaque al más importante líder de la oposición en el país. Era 14 de febrero, Día de los Enamorados. Y era también 1986. Esta mañana, como siempre, Norberto Durán Ugarte, hijo mayor de doña Virginia, salió de su casa en el último cerro de Independencia, con destino al Jirón Carabaya en el centro, donde se ganaba la vida como vendedor ambulante. Mamá me dice, hoy día voy a venir tarde, no me vas a esperar, no me vas a traer almuerzo. Voy a venir tarde, mamá me dice. Y justo en ese instante, Virginia se acuerda que había quedado en despertar temprano a su hermano Gabriel, Gabriel Ugarte Rivera. Voy a tocar su cuarto de mi hijo, eso de mi hermano, entonces la casa estaba todo medio abierto, entro, el colchón estirado, cortado en cuatro, todo su pantalón estaba tirado también en el suelo, no había ni la llave, nada, todo abierto. ¿Qué pasó? Aún nosotros le preguntábamos, no sé, no he sentido, no he escuchado, me dice. Y justo ahí comenzaría a vivir la más trágica de las historias. Mientras descubría que su hermano había desaparecido, su hijo era detenido en la esquina del Jirón Carabaya durante una batida policial típica de las épocas en que Sendero Luminoso atentaba contra la ciudad. Estaban buscando a los senderistas que habrían puesto la bomba contra la tienda Maruy frente a la Plaza de Armas. Pero nadie le avisó. Los días siguientes fueron para ella un viacrucis por todas las comisarías y dependencias policiales de la ciudad. Incluso buscó la ayuda de Esther Moreno, en ese entonces alcaldesa de Independencia por Izquierda Unida, grupo político con cuyas ideas doña Virginia y su familia simpatizaban. Yo no sabía ni dónde quedaba, ¿cómo se llama? La PIP, nada, de El Coti, ¿no? ¿Cuándo se enteró usted que su hijo y su hermano estaban en el penal del Frontón? Eso fue ya después de, 15 días, después de 15, 25 días por allá. Jamás imaginaría que esos 15 o 25 días serían nada, comparados a los 17 años que ya lleva esperando para que se haga justicia por las muertes de su hijo y su hermano. Y mucho menos que esto podría convertirse alguna vez en un proceso vital para la vida política del país. En esos años estaba el señor doctor Alan García, pues. Él estaba ese tiempo. A veces yo tengo miedo de hablar de esas cosas, señorita. Tantos ahora este año le he visto
bastante peleas. Yo no sabía ni qué cosa era políticos, nada, señorita. Ahora en mi vejez todo recién, poco a poco me he aprendido desde la fecha que pasó con mi hijo todo. A las 6 de la mañana del 18 de julio de 1986, cuando arrancó el motín senderista en la isla del Frontón, doña Virginia ya estaba despierta. Quería llegar temprano al Callao para tomar la lancha que la llevaría hasta el penal. Pero cuando alcanzó la costa, el caos ya era generalizado. Estamos mirando todo bastante, esos bombas, parece bombas, bolas grandes, lo llevaban con el barco. Y las gentes familiares gritaban ahí. Y yo escuchaba ahí gritos. Los terroristas demandaban el respeto a sus derechos, con toma de rehenes y amenazando a la Guardia Republicana con armas de fuego. Al paso de las horas, la situación se hacía cada vez más tensa y poco antes de la medianoche, la Marina de Guerra abrió fuego contra los pabellones donde los terroristas se hallaban atrincherados para abrir paso a la policía. Ese día murieron más de 119 internos y 3 infantes de Marina. En ese instante, Virginia y su familia quisieron creer que Norberto y Gabriel habían sobrevivido, pero poco después, las autoridades confirmarían su desaparición y, por si fuera poco, su inocencia. Exactamente un año después de sus muertes, el 17 de junio de 1987, el sexto Tribunal Correccional de Lima resolvió que eran inocentes y ordenó su inmediata libertad. Queda claro entonces que el Estado peruano había violado el derecho a la vida y a la libertad personal de ambos. Un escandaloso caso que terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000 con una sentencia a favor de Durán y Ugarte. La Corte ordenó indemnizar con $125,000 a los familiares de las víctimas, hallar los restos e investigar los hechos para procesar y sancionar a los responsables. Sentencia que es aceptada recién en el año 2001. Durante el gobierno de Valentín Paniagua. Entonces se abre una investigación en la 41ª Fiscalía Penal contra Alan García Pérez, todo su gabinete de ese entonces, los altos mandos de las Fuerzas Armadas y demás que pudieran resultar responsables. Pero tras un año de investigaciones, el 19 de abril del 2002, la fiscal archivó la acusación de manera definitiva por falta de pruebas. Decisión que fue confirmada un mes después, el 20 de mayo del 2002, por la 6ª Fiscalía Superior Penal de Lima. Entre otras cosas, por considerar que los responsables de las muertes ya habían sido sancionados en la vía militar. Pero ahí no quedó todo. El 12 de junio, cuando aún era ministro de Justicia Fernando Olivera, el Estado peruano envía un escrito informando a la Corte Interamericana que como consecuencia de lo resuelto por el Ministerio Público, no será posible investigar, procesar y sancionar a los responsables, como señaló la Corte. Y finalmente, pide que le indique al Estado si ha cumplido cabalmente con la sentencia. Obviamente la Corte respondió que no. Según la congresista Judith de la Mata, porque el Estado no informó bien a la Corte. No le dijo, por ejemplo, que la Fiscalía había archivado la investigación porque ya existía una sentencia en el fuero militar. Nuestra Constitución prohíbe juzgar a alguien por lo mismo dos veces. Hay que contestar a la Corte Internacional indicando cuál es la verdad de este tema. Porque lamentablemente los abogados o los representantes que tiene el gobierno peruano parecen más bien que estuvieran en contra de los intereses del gobierno. Están ellos a favor, digamos, de los que han presentado, de los denunciantes, y no, ellos no abogan a favor del gobierno peruano. Pero con la información que tenía, la Corte ordenó al Estado peruano que continúe con la investigación y procese y sancione a los responsables, reabriendo por consiguiente el procedimiento judicial, es decir, la investigación contra García y demás, que había sido archivada. Cuando la Corte toma conocimiento que esa investigación ha sido archivada, tratándose de un caso en el cual la Corte emitió una sentencia y considera obligaciones del Estado peruano de investigar, es que emite esa decisión.
de que los procedimientos de investigación deben ser reabiertos, la investigación debe continuar, porque el mandato de la sentencia de agosto del 2000 es muy claro, dice el Estado peruano se obliga a identificar a los responsables y a sancionarlos debidamente. Y de hecho, el último 19 de septiembre, la recién creada Fiscalía Especial para Desapariciones Forzosas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas abre una investigación contra el personal militar, policial y los que resulten responsables en el caso Frontón. Según Rivera, abogado de la ONG IDL y asignado para la defensa de los Durán Ugarte, eso es lo justo, lo correcto. Y según el abogado de los marinos que participaron en la operación, eso es injusto e ilegal. Y probablemente el abogado del IDL me tenga que dar la razón, porque de eso vive él, aplicando la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Antes del procedimiento ante la Corte Interamericana, hubo un proceso judicial en el fuero común y un proceso judicial en el fuero militar. En el fuero militar, el proceso se llevó a cabo porque la Corte Suprema lo autorizó. Le sustrajo la competencia al fuero común, al 31 juzgado penal, y se lo dio en exclusividad al fuero militar. Y eso está contenido en nuestras constituciones. Y el gobierno peruano lo tenía clarísimo, pues hace poco el agente que lo representa ante la Corte Interamericana pidió que el Consejo Supremo de Justicia Militar anule la sentencia del caso Frontón, según dijo, para poder cumplir con la orden de investigar que dio la Corte. Pero la justicia militar le respondió que no, que en su sentencia la Corte no se pronuncia en su parte resolutiva sobre la nulidad del proceso llevado a cabo en la justicia militar. Sin embargo, el doctor Rivera asegura que insistirá en que la sentencia del fuero militar se anule y que además reclamará ante la Fiscalía por haber extraído los nombres de los investigados, García y demás, de la nueva denuncia. A nosotros nos parece que es un retroceso, porque una investigación es eficaz cuando se sabe exactamente quién es el investigado. ¿Cree que hay una manipulación política en eso? Mira, no sé si hay una manipulación política, pero en términos procesales sí hay un retroceso serio, porque una cosa es saber a quién se investiga exactamente y otra cosa muy distinta es decir que contra los que resulten responsables, simplemente no se sabe quiénes son los investigados. Y hasta ahora solo el personal naval y militar que intervino aquella noche de 1986 ha sido citado a declarar. ¿Qué medidas van a tomar ustedes frente a esta situación? Bueno, las primeras medidas que estamos tomando son la de acatar una citación del fiscal especial, asistir, acreditar todo su condición de que han sido ya procesados anteriormente y declarar, porque supongo que el fiscal atenderá estas declaraciones y les dará calidad de testimoniales, porque no puede concluir en que sean culpables de un delito por el cual ya fueron juzgados. Pero estos importantísimos detalles no son lo único que despierta suspicacias en el caso Frontón. De hecho, sorprende que habiendo emitido la Corte su última resolución el 13 de junio del 2002, esta recién haya sido firmada y enviada para su publicación por el ministro de Justicia, Fausto Alvarado Delfín, el 12 de noviembre y publicada en El Peruano el jueves 14 de este mes, justo 3 días antes de las elecciones regionales y municipales, ganadas mayoritariamente, dicho sea de paso, por el APRA. ¿Qué es entonces lo que está moviendo este caso? ¿Sed de justicia o persecución política? Quizás haya un poco de ambas, pero lo indignante es que mientras son rapidísimos para abrir una investigación que involucra a García y su gente, no se actúe con la misma celeridad en lo que la familia de Durant y Ugarte verdaderamente le interesa. Yo espero al gobierno que me cumple, pues, señorita, que cumple lo que ellos me han prometido, sus restos de mi hijo y también lo que ellos han dicho, reinimizar, también que me, yo quiero que me cumple también, porque hasta ahorita ya 2 años ya está ya cumpliendo y vienen, me toman foto, así nomás está, ¿no?